Oaxaca sigue dando de qué hablar, seguirá dando de qué hablar en muchísimas cosas, y precisamente como un servidor de ustedes, Cornelio Merlín Cruz, se los ha dicho, las cosas como son, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, y hoy Oaxaca nuevamente vuelve a la violencia, nuevamente vuelve a los cotos de poder, a la lucha por el poder, en todos los ámbitos, y desafortunadamente, nuevamente, lo que vuelve a ser noticia es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el alma mater en la entidad oaxaqueña y sobre todo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La lucha por el poder, y bueno, pues vamos a decir el poder de una dirección, porque recién acaba de hacer las elecciones para director de la Facultad de Derecho y hoy ha provocado, en este 17 de noviembre de 2016, ha provocado enfrentamientos, ha provocado nuevamente el que aparezca, pues, de lo que se maneja y se dice que es el porrismo, nuevamente un grupo de porros, como le llama, un grupo de alumnos, pues bueno, llegaron, se introdujeron a la máxima casa de estudios, al edificio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Oaxaca, en el pleno centro de la capital del estado, y comenzaron los problemas. En las gráficas, ustedes seguramente van a ver fotografías de cómo estuvo la situación. Desde casi las 4 de la tarde de este 17 de noviembre. Y al final lo que le presento en los videos que van a ver ustedes enseguida es, pues desafortunadamente, por una parte, las negociaciones a veces que se hacen. Hubo 8 detenidos, pero casualmente, muy casualmente, la policía no los quiso mostrar. La policía trató lo más posible de, dicen ellos, de protegerlos, y al final pues hubo negociaciones, muy al final hubo una negociación por allí de uno de los profesores que entró al edificio del gobierno federal, en la cual tenían a dos de ellos, apenas si toda la policía nos cubrió para no dejarnos ver nada, se logró tener algunas tomas, pero la cuestión es de que todo es la lucha por el poder. Hoy la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la entidad oaxaqueña, el alma mater en Oaxaca, nuevamente ha sido vapuleada. La quema de la puerta, de una de las puertas laterales del edificio, que guarda mucha historia, o guardaba mucha historia, fue incendiada, muchos destrozos al interior, y esto lo van a ver ustedes dentro de los videos, los reclamos de muchos de los estudiantes. Así es Oaxaca. Desafortunadamente, así es Oaxaca. En una tarde y una noche antes en que el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, esté llegando a Oaxaca al asunto y la reunión de la 51, reunión de la CONAGO, y donde, pues, en próximos días más viene el cambio de gobierno del estado. Es una muestra del músculo de la universidad, es algo planteado a lo mejor para que vea el gobernador nuevo qué es lo que se va a encontrar y enfrentar, no lo sabemos. Yo solamente les presento, y precisamente a nombre de nuestra empresa que orgullosamente represento en Oaxaca, ABC Noticias, en el noticiero estelar del licenciado Miguel Bárcena, su servidor Cornelio Merlín, como representante y corresponsal oficial en Oaxaca, estuvo presente en esta, pues, detención de los 8, de los ocho que se supone son porros y causaron destrozos en la Facultad de Derecho, y que casualmente la policía nunca, nunca quiso mostrarlos. Lo dejo con los videos. Gracias. ¡Voto! ¡Voto! ¡Voto!
Ya que se no ¿Licenciado Miguel Ángel? A ver, lo que podemos hacer es que uno solo tome la foto. Pero uno solo. Aquí estamos, habemos varios maestros para que no haya ningún problema. Aquí está otro maestro y ya no hay ningún problema. ¿Sí? 3-4 maestros, la prensa y los demás alumnos atrás. ¡Váyanse para atrás! 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 Así es, así es, eso mero. Con eso está chido, así. Así dejan a Domingo, no se preocupen. ¡Sáquenlo! Órale, para que no se vayan a acelerar los muchachos, ya están ahorita atrás. ¿Qué le dijeron? Entre los medios a tomarle las fotos a esos delincuentes. ¡Sí! Que permitan el acceso a los medios a tomarle las fotos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Duro! ¡Duro contra el muro! Mira, a ver, sí, sí, a ver dónde están los sale. Tranquilos, jóvenes. Vamos a entrar, a tomarle fotos. Vamos a entrar tres maestros a tomarle foto y la prensa. Por favor, tranquilos, porque si no, no nos van a perder. Tranquilo, tranquilo. Vámonos. ¿Quiénes son los tres maestros? Yo soy un maestro. Aquí viene el maestro. Maestro, yo estoy. Vente para acá. Voy. Adelante. No, permítame. Arrímense, jóvenes. Jóvenes, jálense para allá. Esto para atrás, por favor. Va a entrar prensa, nada más. Rápido. Jóvenes, sale, por favor, pase, háganse un poquito para atrás. Jóvenes, para atrás. Por favor, jóvenes. ¡Vine, compen! Vamos con las carteras. ¡Clic, Víctor Hugo! ¡Leo! ¡Ay, como que se le ¡Esta es oreja del águila! No tengo. ¿Cuántos de prensa? Todos los de prensa. Sí, los que estamos acá. ¿No? Eso no hay problema. El problema de este edificio es federal. ¿Muy pequeño? ¿Por qué federal dice que no pueden entrar, güey? Entonces aquí nada más este pedazo. Ahí en la entrada de la puerta, Pero los tienen los albañiles. Pero póngalos ahí nomás. No van a ser.
calme esto así. Ok. Vale. Pendientes. Ah, entonces. A ver, mientras no nos calmemos aquí afuera, no los van a sacar. Hay que echarlos para atrás y los van a poner. Ahí están detenidos y hasta que no nos tranquilicemos, no los van a sacar. Es que necesitamos eso para que la rieja que tienen ellos o la inconformidad de que Salón se fue, lo tengan que arreglar donde fue. Sí, claro. Ya este, de hecho, se supone que ya deben. Ya se presentó la denuncia de las agresiones. Ahorita quiero pensar que se está presentando la denuncia por la quema del el daño patrimonial, ¿no? A ver, este. Háblenle a los Arangos. Por ahí estaba este chingado. A ver, este. Maestro, doctor, me aguanta acá en caso de que alguien vaya a entrar. Les voy a decir a los compañeros que están de aquel lado. Dale. Vente. Aguanta, por favor, Interferes. Sí. Es que pudiera pasar ¡Cabrones! ¡Iniciaron mafia! Fotos nada más y ahí se los llevan. Si no, pero si no, sin problemas. Si no, ahí nos vamos a tener y se los pueden tomar ustedes desde la y nos dejamos pasar. ¡Es para ahora, para allá! ¡Cabrones! ¡Que los pongan aquí en la puerta nada más! Si fuera así, estamos los 10, 20, no hay más, pero es que ahorita estamos. No, queremos prensa y dos maestros nada más. Prensa y dos. Vamos a hacerlo rápido. Pero si pasa algo sobre su casa, porque se va a orientar a la gente. Prensa, no, para nada. Se van a calmar, jóvenes. Van a aguantar, Vamos a tomar, vamos a entrar a tomarle fotos. ¡Pase la prensa! ¡Acompañamos todos! Pues, a ver, una valla aquí, señores, compañeros. ¡Órale, pues! ¡Ahorita aquí nada más quiero que se vaya a entrar! Por favor, así como... Ya se los llevan. Para que se calme la gente. Si eres del maestro Miguel Ángel, ¿por qué no a lo mejor vas y le dices que él es el maestro? Es lo que le llamé, pero dice que no puede venir acá. Ahí está el maestro Arturo Bazán, están los demás. Sí, mejor también el doctor, también le dije. Maestro, pásele. Espérate, no podemos pasar, entiende. Nos están pidiendo que nos calmemos para poder pasar. Ya nos van a invitar ellos a pasar, no podemos entrar a la fuerza. Vamos a intentar tranquilos. Nada a la fuerza, den una chance nada más. A ver si para que se contenten y ya, más queremos las fotos. Sí, ya. Entren las personas y ya nos replegamos. Todos los maestros están aclarados que para acá los van a sacar porque ellos están dando la conferencia y no saben que de este lado los van a sacar. O al menos que nos saquen de aquel lado. Ya están de aquel lado. Ahí está la mentira. Ahí están los otros compañeros. Si los sacaron de aquel lado, qué bien. Váyase un tanto para allá. Y lo sacaron de aquel lado. Sí, ya lo están sacando de aquel lado. Ya lo están sacando de aquel lado. Están siendo cómplices. Identifíquense. Allá están los otros compañeros maestros. No podemos hacer todo nosotros mismos. Ya lo sacaron. No todos, quédense aquí uno. No, pero aquí hay ser otros. Lick, de ese lado sacaron ya 7, los tiene la patrulla. Pero allá que les tomen fotos. Pero no están dejando los policías allá que les tomen fotos, los traen tapados de... Por eso, pero ahí están los maestros. Ahí están los maestros. No están haciendo nada. Vamos, ya están todos allá. Compañeros, de este lado ya no se detienen nadie, los están sacando de este lado. Por eso detengan ahí la patrulla, que le tomen fotos. ¡Háganse para atrás, compañeros! ¡Vamos para atrás! ¡Va atrás el grupo de maestros! ¡Vamos para atrás! Lo que está provocando es que llegue. Por favor, váyanse para atrás, vamos para atrás. Ya se fueron todos para allá. Ya lo están sacando ya. Pues si lo sacan acá. No, ya lo están sacando. Hay que quedar acá, Debe haber chavos acá. Mira, ya no hay compañeros, que nada más es la prensa y los maestros. ¡Ya los llevan! ¡Ya los sacaron, esos cabrones!
seguridad. Los agarraron, tienen que presentarlo, tomarle fotografía. ¿Por qué? Porque ahí está la prensa, ahí estuvo la prensa. Así que tranquilos, por favor. ¡Hombres, policía! ¿Los contaron? ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¡El nombre de los policías! Ah, sí, pero salvaguardar la seguridad. Ahí están los 8 detenidos. ¿Quién va a proceder? ¿La puerta dónde está? Están 8 detenidos. Vayan a ver. ¡Abre la puerta! Aquí es gobierno federal. Vale, verga. ¿Para dónde se los llevan? La policía estatal debe de saber. Estamos preguntando decentemente, oficial. Estoy informándole. ¿Sí? Pueden ustedes proceder a Santa María. Agradecemos entonces. Estamos para servirle. Pues ni tanto. Si no sirviéramos, no estuviéramos aquí. Por eso están detenidos. O estarían linchados, que es lo mejor, ¿no? Es que la neta ya son jaladas. Pero es permítame, lo único que se les pidió a ustedes fue sacarlos, levantarles la cabeza, tomarles una foto. La comunidad estudiantil tiene derecho de saber quiénes son los que amedrentan la universidad. Y conforme a derecho yo no puedo hacer eso. No puedes, pero nosotros sí, porque estamos ardidos que sigan las pinches pendejadas de siempre. Porque se permite allá. Por eso, porque ustedes también lo hacen. Pinches pendejos. Chequen. No es para que hagan eso. Chequen el nuevo sistema. Sí, nosotros checamos el nuevo sistema, sabemos del nuevo sistema. Al Poli le pagan por hacer sí, esto. Sí, sí, no lo estoy agrediendo, no lo estoy agrediendo. Simplemente le estoy diciendo que nosotros teníamos el derecho de tomarle las fotos. ¡Claro! Y no lincharlos, tomarle las fotos. Pues nosotros debíamos hacerlo. Comunidad estudiantil tiene el derecho de saber quiénes son los porros. Sí, la neta, pues. Hace rato vimos una foto que lo llevaban y lo soltaron, chingada madre. Eso no se hace. Levanten ustedes sus querellas. Sí, la levantamos, no, pero la cosa es que, mira, ¿cómo tiene esa comunidad universitaria? ¡Ardidos! ¡Porque no hacen bien el trabajo! ¡Sí! ¡Permítame! ¡Sí! ¡Soy un servidor público! ¡Yo soy un estudiante! ¡Pero usted como servidor público tiene el derecho de atendernos a nosotros! ¡Porque somos la ciudadanía! ¡La verdad! ¡Hace rato! ¡La verdad arde, duele! ¡Que se lleven un porro y van platicando los policías! ¿Eso qué es? Y es que ya a nosotros que nos ven la cara, compañero, no defienda. Yo no estoy atendiendo a nadie. Desde que empezaron a pedrear ahí arriba, aquí estamos. Pero no hicieron nada. Entonces, ¿cómo entramos? Compañeros, al igual que ustedes, el enojo nos embarga. Vaya, y yo no solamente estoy enojado, quiero llorar, porque eso es un símbolo de nuestra escuela. Yo les pediría, compañeros, que permitamos que la autoridad haga lo que tenga que hacer. ¡No lo va a hacer! ¡No lo va a hacer! Compañera, yo le voy a pedir que guardemos la calma, por favor. Vamos a guardar la calma para efecto de que la autoridad haga su trabajo. Licenciado, permítame. ¿Cómo es eso, policía? Pero con ellos se les dijo, permitan entrar a la prensa, permitan entrar a tres maestros. ¿Qué hicieron? Salen allá. Eso no es justo. No están viendo la cara. Nosotros no los queremos echar, simplemente queremos verlos. ¿Quiénes son? Comunidad universitaria tiene derecho a saber quiénes son. Es lo único que exigimos. Digo, vamos a... No los queremos linchar. A ver, yo sí le pediría, yo entiendo que el apasionamiento... se ha desbordado en esta situación. Pero yo veo, vamos a calmarnos. No, señor. Ellos no hicieron nada, los testigos nos vimos en la puerta, ellos no hicieron nada. No hicieron nada, pendejo.
Yo pediría que en esta parte, con mucho cariño, y hemos platicado. Siempre... Es que si hubieran actuado, el edificio central no estuviera quemado. Llegaron antes de que se empezaran los incendios. Sí, no, ¿cómo es posible eso? ¡Cómplices! No hicieron nada hasta que empezaron a... Es que el 911 todavía no funciona, seguramente, ¿verdad? Pura jalada es esa madre, que 911. ¡Por su culpa, policías! ¡El edificio está así! ¡Déjenos pasar! ¡A ver quién está en este lado! ¡Vamos a entrar, compañeros! ¡Sí! ¡Vamos! Sí, ya no ustedes nos pidieron el apoyo, nosotros venimos a eso. Agárrate, no lo que pasa es que estamos pidiendo que permitan que trabajo. Digo, yo ya lo hicieron, ya estamos. Ya, hay el enojo porque quieren ver quiénes son. ¡Lárguense! Sí, pues, y yo creo que esta es una de las cosas que también nosotros tenemos interés para saber quiénes son, ¿no? Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que guardemos la calma. No, no, no. Si agarramos a uno, lo dejamos. Sí, sí, ya lo dejaron ahí nomás para que se sepa. ¿No? Entonces, pues eso es lo que yo plantearía, ¿no? Que la prudencia se quepa de nuestro lado. Nosotros ya está claro que no fuimos y nosotros no somos como ellos. Es una realidad. Yo les pido que esta parte, pues, vaya, vamos a estar atentos y que vienes con el tema y que los señores hagan su trabajo. Pues, digo, yo lo pido y yo entiendo el enojo, ¿no? No solamente de ustedes. Varios de los que estamos aquí fuimos testigos de muchas cosas, pues, ¿no? Mire. Y expusimos, permítanme, Dadito, permítanme. Y entonces nosotros también expusimos nuestra integridad apoyando todo este movimiento. Yo pido con mucho respeto que la prudencia quepa en nosotros. Yo se los pido con mucho cariño, compañeros. No creemos en ellos, Pedro. Por eso, maestro, mire, que hagan su trabajo en la policía. Mire. Hemos sido muy tolerantes. Permítame otra cosa. No, permítame. No, no, es que es el tema. Señor, no. Permítame. ¡Vamos a entrar, compañeros! Esos cómplices se van a coger a sus mamás, policías. Me hicieron para ellos ahí también. Me quemaron la bolsa allá en el cerro. Pero debemos tomar la calma, debemos tener paciencia. Los compañeros se van a organizar para poner la denuncia y estos no lo suelten. Ese es... ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! Si no hay Estado de Derecho, que haya Estado de Anarquía. Silencio, por favor. Acuérdense de los derechos humanos, acuérdense de los protocolos que tiene que llevar cada uno de los policías, acuérdense de nuestro derecho a la educación. Y hay una cuestión muy importante. A ustedes no se les ha enseñado el porrismo, se les ha enseñado lo que es la ley y la legalidad. Ante esa circunstancia, nosotros les decimos: calma, vamos a organizarnos. ¿Dónde está el poder judicial? ¡Fuera, Murat! Disposición de mantener el orden, compañeros. Abusados, porque hay gente que se puede filtrar y provocar, y no, y lo que buscan es que nos peleemos con los policías. Yo creo que ellos vinieron también a apoyarnos. Hay que mantener la calma. Ellos sabrán en qué momento nos van a puedan permitir pasar, quizás tomarle una foto o sacarlos. Por eso, dejemos. Yo lo entiendo, compañeras, pero yo les pido a los compañeros que están con el maestro Miguel Ángel que revisemos a nuestros lados y quiénes están provocando. Mucho ojo, compañeros. Sí, vamos a mantener la calma.
pues desafortunadamente esto así es, dejemos que hagan su trabajo y así finalmente... Es porque lo permitimos. Siempre hemos hecho lo mismo, esperar. ¿Hasta cuándo? Bueno, a ver, a mí me mandaron a darles el mensaje. Si ustedes pretenden hacer otra cosa, bajo su responsabilidad. ¿Qué pasó con lo que ustedes pedían? Pasar los catedráticos. Ya les estamos pidiendo que nos permitan. Miren, profe. Les pedimos hace rato que íbamos a pasar los catedráticos con los compañeros de prensa. No sé cuál sea la situación, compañeros, pero no podemos caer nosotros también en eso. No podemos ser intransigentes. Debemos nosotros también respetar a los compañeros de seguridad pública, porque si no, entonces nosotros estamos cayendo en esa inconsistencia. Mantengamos la calma, ojalá y nos puedan permitir pasar si es que hay detenidos. Ya se llevaron ahorita unos cuantos, se llevaron a dos hace ratos, y no nos han permitido tomarles fotos. No sabemos el porqué, todos nos van a ser presentados, quiero pensar, por seguridad pública, y los medios de comunicación deben estar presentes para eso. Mantengamos la calma. Ojalá, comandante, nos pueda usted permitir a dos maestros y a algunos medios de comunicación pasar a tomar fotos si es que tienen algunos detenidos. Señor, usted sabe que ese es el protocolo que tenemos que seguir. Si van al cuartel, con mucho gusto, no tendremos ningún problema. Vámonos todos al cuartel. Ahí le tenemos a todos. Que se traiga una banda y nos vamos. Lo que podemos hacer es que en cuanto lo saquen, pues tomarle fotos desde acá. ¡No van a dejar! ¡Comandante pendejo! ¡Levanta, güey! No te he hecho nada. No, pero eso es lo que usted sabe. Hay que tener respeto nada más. Compañeros, hay que tener respeto nada más. Aquí, es el policía. A ver, profe. Yo con mucho gusto. Y vamos a echarnos para atrás. Yo paso nada más. La prensa no puede pasar. Hacia atrás, por favor. Caballero, hacia atrás, por favor, estoy diciendo. Por favor, caballero, le vamos a decir que se va para atrás. Comandante, ya está. Por favor, para atrás, señorita. ¡Tranquilos, jóvenes!
que yo termino sin él. Ya salimos acá. Aguas con mi perro, no lo vayan a ver. Es el Oreja. Llegó el Oreja. Alejandro Murat, nosotros te queremos vivir viendo como Murat. ¡Maestro traidor! ¡Fuera Alejandro Murat! ¡Fuera! ¡Enseña la foto! ¡Fuera Alejandro Murat! Sí. Artículo 6. Aguas con mi cosa. ¡Vale, verga! ¡Tú no sabes! ¡Queremos verlo! ¡Queremos verlo! ¡Aunque tapen, vamos a saber, cabrón!